Amigos, un placer saludarlos, eh, amigos de Deportes, un gusto charlar con todos ustedes en esta, eh, pues, una especie de previo, pero más que nada un, un ejercicio de repaso, más que nada un recordatorio para ver cómo está el camino de los equipos de NFL para el draft de este próximo jueves y que pues después de ahí sigue un par de días. Tony Álvarez, San con todos ustedes, más que nada repasar ahí el orden este, de esta primera ronda y, y algunos, obviamente, los jugadores que ya se han mencionado bastante, que supuestamente van a irse en la parte superior, o a lo mejor por ahí, de acuerdo a los eh, de veras, super super expertos, donde a lo mejor se puede anticipar algún cambio, este, sobre todo, obviamente, en la primera ronda, pues el evento, eh, pues, estelar de la NFL en este draft, que va a tener Tony un toquecito, pues, más normal. Este, después del de, draft COVID eh, eh, del año anterior. Ahorita las cosas están, eh, vamos a decir, un poco más este, avanzando con el tan publicitado eh, caso del comisionado que, que, que podrá estar pues eh, abrazando y besando y apapachando a los eh, jugadores, ¿no? Este, se armó una escandalera porque no sé cuántas personas podían ir o si los equipos iban a resumir sus eh, actividades de sus famosos... Eh, del del um, War Room de los equipos, no, es que el comisionado va a poder abrazar a los jugadores. hágame usted el favor, pero bueno, en fin, eh, Tony, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Anor, y a todos los que nos están viendo y también escuchando en el podcast? Eh, bueno, pues esa fue la nota, ¿no? O sea, esa fue la nota que, que se robó todo, la verdad. Aquí nosotros pues, tratamos de concentrarnos un poquito más en lo estrictamente deportivo, pero pues bueno, creo que eso va ligado de alguna manera, ¿no? Porque pues ya está, había saludos, ¿no? de planeados con anticipación del comisionado con algunos elegidos en el draft y seguramente regresarán este tipo de cosas en Cleveland en un lugar muy bonito, ahí a un lado del río, eh, a, a un lado del estadio, está muy bonito toda esa zona, cerca del, del eh, Salón de la Fama del eh, Rock, entonces bueno, pues ahí hay, hay muchas muchas cosas ahí alrededor, ¿no? Que, que, que lo va a vestir al draft. Sí, que quedó pendiente lo de, lo de Vegas, ¿no? Eh, Recordarán ustedes en, el, en esto que decíamos el año anterior, eh, que iban a ser, pues ahí, medio los jugadores un poco transportados ahí, pues, este, en el escenario, eh, pues, en, 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 estaban en agua, e iban a ser, en fin, no se pudo hacer, eventualmente, pues me imagino que eh, se intentará, por supuesto, este recompensar o, o intentar una vez más lo que acontece en Las eh, en Vegas, Nevada, ¿no? Eh, pues eh, digo, no hay mucha ciencia aquí, Tony, en cuanto a eh, la cuestión de la primera selección para Jacksonville. Eh, yo realmente me quedo con, digo, eh, si, si pudiéramos poner a algunos de los jugadores en, eh, de los top principales, o en este caso el principal, porque pues ese es el que se habla, que va a ir ahí. Este, recordaremos que recientemente con, con Burrow, el quarterback de LSU, y que iba a la Cincinnati, se sabía que tenía ciertas conexiones. Entonces rápidamente quedó disipado ese tema de que si se iba a portar mal o que si se iba a portar a la John Elway para tratar de evitar a toda costa ir a una de estas franquicias, este, pues ah, te vamos a decir permanentemente pues que están sin, sin mucha oportunidad de ganar a pesar del supuesto sistema de paridad de la liga. Eh, pues Jacksonville tiene a este dueño, Tony, este excéntrico, de mucho dinero. Eh, pero luego cae la pandemia. Lo que voy con esto es que Jacksonville realmente no ha podido, eh, o sea, no está ni cerca, no. ¿no? Me refiero a. Eh, o sea, que la franquicia encuentre una estabilidad que por algún tiempo pensamos que, 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 que podía adquirir, que la tuvo en la era de Tom Coughlin, que la tuvo hace poco por un espacio y una ventanita cuando se convirtieron en Jacksonville y de repente se esfumó. O sea, a lo que voy, que es? es el sistema, pues es el sistema. Eh, que vas a recibir tu lana, pues también, maravilloso, ¿no? Eh, pero si de veras les preguntas, eh, eh, pues acá en corto, y si soy este, Trevor Lawrence, eh, ay Dios mío, es lo que pasó un poco en la NBA, Tony, con lo de eh, Simon Williamson, ¿no? Este Que, que pues todos hablaban mucho de, de, del mercado de Nueva York y que esto y que el otro, y acaba eh, con los pelícanos. Y el Chavo poco a poco ha ido superando diferentes situaciones y está jugando bien y todo, pero para un jugador con ese renombre colegial y luego llegas a una de estas franquicias eh, pero pues bueno, pues es el sistema eh, que en general le ha dado resultados a las ligas norteamericanas pero en este caso o sea, ya sé que no van a estar los Chiefs tomando primeros pues pero eh, a veces con alguna fortuna que algún equipo tenga una mala temporada o algo y a lo mejor acabas en otra organización no pero Jacksonville Santo Dios ¿eh? es de las es pues es híjoles, es lo, yo creo que de las peores Tony en el sentido de esto que me refiero de lo que es el entorno no pero bueno podrá Loren ser ese jugador mágico yo te soy sincero no soy ni remotamente un experto simplemente soy un Bill inmortal fan eh, mm. no es particularmente un jugador que me ha llamado tanto la atención como otros prospectos colegiales en años pasados. Eh, así que, bueno, veremos qué, qué puede ofrecer o no. Obviamente viene de eh, jugar en esta universidad poderosa en esta época, eh, pero no, no, no me siento tan entusiasmado como me pasó por otros eh, jugadores eh, anteriormente. ¿Cómo lo observas tú? Pues es un, un jugador que llama la atención por su forma de, de desempeñarse en el terreno. Aquí lo vemos en algunas fotos, hasta cierto punto, algo mesurado, No sé si mencionarlo así, un poquito tranquilo. Digo, viendo sus estadísticas, es de lo mejor que hay, ¿no? Desde lo mejor que hay en, en los últimos años, sin duda alguna, dentro del fútbol americano colegial. Lo, lo ha ganado pues ya todo en Clemson con Davo Sweeney, etcétera, pero sí hay que mencionar que si bien desde el tiempo de Deshaun Watson este programa de Clemson se ha convertido en un pues sí, powerhouse en el fútbol americano colegial en los últimos, qué te gusta, cinco, seis, siete años, vamos a decir década por todo lo que ha construido eh, Davo y, y, y su gente pues la verdad es que pocos tal vez lo ven como algo que pueda ser significativo, a lo mejor se va a escuchar muy feo lo que voy a decir, pero a lo mejor porque pues es el Pretty Boy, el pelo largo, lacio, güero, y muchas veces estos prototipos, al menos en apariencia, insisto, malamente por como lo digo, pues como que no pegan, ¿no? Como que, como que muchos Pretty, pregúntale a Matt Liner, ¿no? madliner Liner era, era esto, ¿no? Como que, ah, el Pretty Boy, y buenas estadísticas y un equipazo, pero a la hora de la hora no pasó mucho en el pero, profesional, pero este hombre pero fíjate, tiene los, los stats, ¿no? Pero fíjate, compáralo con, con Burrow, Tony eh, o sea no, 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 no todo real, o sea, me quedo con Burrow con los ojos cerrados eh, en cuanto a lo que yo vi, pues ¿no? la yo también me quedo con Burrow como que Burrow era más un prototipo real de, de esa idea del viejo coreback de NFL, ¿no? Lawrence, aunque es un eh, es blanco como que tiene esa capacidad atlética moderna que ahora resulta que se necesita hay un factor aquí que tengo tenemos que mencionar con lo de Jackson Milton y que es la llegada de Robert Meyer no el coach eh, de tanto éxito en el colegial eh, y que ahora bueno con Ohio State y estuvo en Florida y o sea en varios lugares y teniendo éxito pero pues también él está bajo fuego no bajo no fue bajo fuego bajo la lupa no o sea también Mayer, muy inteligente, eh, es de alguna manera bastante respetado en el área de la Florida, eh, excelente contrato, una organización que pues no tiene el reflector, que no, te, o sea, sí hay expectativas, pero no es lo mismo si Urban Mayer llega a los vaqueros de Dallas que si llega a los jaguares de Jacksonville, ¿no? Entonces, vamos a ver, es un hombre talentoso que siempre ha dado resultado en el colegial, pero que tiene también, aparte de, 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 del hecho de desarrollar a una primera selección en la posición de Corea, que él. Tiene que pues quitarse ese estigma que tanto ha perseguido a tantos coaches eh, colegiales, ¿no? De, de éxito colegial que al llegar a la NFL eh, se han esfumado, ¿no? Entonces no sé si una presencia, o sea, o sea, sé que la decisión de Mayer es la que se tomó y todo, no. Me refiero a que si a lo mejor te toca otro equipo uh, o, o este equipo, pero con un coach más establecido, no sé si presentaría a lo mejor mejores opciones o no. O es mucho mejor que sea realmente un coach colegial el que va a dirigir a la estrella colegial, ¿no? Y que a lo mejor mutuamente los dos. Con pueden, todo el staff. Este, ¿eh? el exactamente, staff ¿no? Un, o sea, que es un muy buen coach, sí, es un muy buen coach, pero le han dado las llaves de esta cosa de Jacksonville, porque ni siquiera, o sea, no sé, no sé qué carro es, ¿no? O sea, tiene muchos picks y van a empezar de cero y un dueño con dinero, bla, bla, pero no, no es un Ferrari. Pero pues como que tampoco podemos decir que es un bocho por la prospección, pero aún así no, no nos atrevemos a nada, ¿no? Con esto. Entonces, ahora, yo te voy a decir, digo, ese, ese es otro tema, pero creo que va unado a esto. Ya le dieron las llaves eh, a Urban Meyer y obviamente todo pinta para que Trevor Lawrence pues ya vaya a ser el uno, eh, el quarterback del futuro, etcétera Bueno, tal vez del presente, porque pues, no hay como que hay mucho con qué trabajar para el 2021, pero tomando en cuenta eso, eh, Acuérdate, y a todos los que nos están viendo y escuchando, pues Meyer se, se tuvo que retirar dos veces, Anwar por problemas de salud, ¿no? O sea, sí. por detallitos de salud. Entonces, aquí mi cuestionamiento es cómo le das las llaves de un equipo profesional que, si no le atinen, pues no. nomás por el COVID no se van a Londres, ¿no? O sea, digo, ese tipo de detallitos. Entonces, aquí eso es lo que me brinca, porque le están dando las llaves de un proyecto de años. Y pues no sabemos si se iba a poder, ¿no? O sea, fue porque el estrés y demás en primero Florida, luego en Ohio State, dos programas súper demandantes y exigentes. Y pues, o sea, no estoy diciendo que Jacksonville sean los Cowboys, pero por cómo el dueño le está dando las llaves de este proyecto, pues pinta para eso. Y yo no sé si en el cuarto año veamos todavía Mayra y con Lawrence y demás, ¿no? Pero bueno, al menos ya hay buena relación entre los aficionados y Lawrence, ¿no? Ya ya empezaron a, a donar para su boda y demás, y él lo donó a, a causas benéficas. Así que, pues, bueno, este, al menos ahí ya todo. Entonces, toda la atención, pues, está eh, eh, puesta básicamente en Trevor Lawrence. Entonces, el coreback de Clemson para irse en la primera selección. Jaguars, Jacksonville, eh, pues, se menciona, obviamente, que tiene todo tipo de necesidades, desde coreback hasta esquineros, obviamente, línea ofensiva, línea defensiva, la cerrada, en fin. Este, digo, o sea, todos los equipos tienen múltiples necesidades, ¿no? Pero eh, de acuerdo a los famosos expertos, eh, pues esta será la selección, así que veremos si Lawrence se convierte evidentemente pues, en, un, en, este, en un coreback eh, verdaderamente pues, eh, trascendental, generacional y que marque el destino de esta franquicia en algún momento. En lo que son las primeras 10 selecciones, eh, si es que no hay cambios, porque por ahí puede haber algún cambio. Este, Jacksonville va a elegir primero, Jets segundo, 49ers terceros, Falcons 4, Cincinnati 5, Miami 6, Detroit 7, Carolina 8, Denver 9 y Vaqueros de Dallas 10. Eh, el otro elemento, Tony, que creo que aquí, de acuerdo a los eh, diferentes expertos, eh, y por la cuestión de que los Jets mandaron a, a Daniel a Carolina. Eh, pues creo que aquí también hay bastante consenso entre los de veras gurús expertos del draft, ¿no? Eh, todo indica aquí que eh, va a ser Zach Wilson, el coreback de Brigham Young, aunque eh, presento aquí una alternativa, ¿no? Entre los cientos de, de analistas que, que, que eligen, no falta por ahí alguno este, que dice que deberían de ir con algún tipo de línea ofensiva, ¿no? Eh, mencionan mm -hmm. a Russian Slater de Northwestern. Eh, no va a pasar, ¿no? O sea, no va a pasar, ¿no? O sea, es, es, es creo que es obvio que va a ser Wilson. Eh, la, la tradición de enormes de BYU estuvo en pausa por mucho tiempo, pero pues de ahí salió Jim McMahon, Ty Dedmer, Steve mucho. Young. Este, Pero eso hace, hace prehistóricos años. Este, entonces ahora se vuelve a dar, este, que de alguna manera Wilson eh, podía hacer esa selección y un nuevo intento de los Jet Story de encontrar al largamente buscado coreback franquicia. Sí, de, digo, aquí, uf, pues es que nos, nos, nos podemos poner muy, muy exigentes Anwar, en este tema, eh, porque pues no le han eh, atinado, ¿no? Por, por mucho tiempo, híjole, es que cuando volteas a ver y resulta que... Chad Pennington fue tu quarterback más consistente con todos los problemas que tuvo. Digo que fueron unos añitos buenos. De ahí en fuera. Bueno, ok, vamos a dársela a Mark Sánchez, pues. Sus primeros dos años. Sus primeros dos años de Mark Sánchez. Pero volteas a ver esa lista en los últimos 30 años. Vinny verde. Eh, Chad Pennington y tal vez Mark Sánchez de ahí en fuera. Tenemos una lista terrible. O sea, tanto nos quejamos de los Browns. Y los Jets están ahí, ¿no? Geno Smith, eh, Christian Hackenberg, eh, uf, es que no, 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 hay, hay una larga, larga lista, ¿no? O sea, después de Boomer Assassin hubo un gap enorme. Neil Donald creo que se vistió también de Jet en algún momento. Pero, o sea, de verdad, esta cosa está muy fea para los Jets. Y evidentemente, pues no terminaron de confiar en Sam Darnold, que tal vez él no tuvo toda la culpa, puede ser porque podemos decir ahí que pues Adam Gaze es como el hombre que entierra quarterbacks, pero aún así pues no tenía mucho material tampoco con que trabajar, tampoco Darnold es como que brilló por sí solo y todo pinta como como bien dices como para que Zach Wilson sea el el elegido. Eh, sí, fíjate que y, si te, 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 no, no, tienes razón ahí todo no desde la cuestión de Saquon que llegó pues porque es del área Nueva York eh, de hecho vive ahí todavía y trabaja ahí el gran coreback de Cincinnati, que después estuvo uh -huh. con eh, Jets y luego finalmente terminó con Arizona. este Pero sí, se firmó a O'Donnell de los Steelers y pues Bosch eh, ¿no? te está verde bastante bien en la época de Parcells. Por poquito llegan al Super Bowl. Luego vino Chad Pennington. Algunos buenos años, como dices tú, pero pues simplemente las lesiones y múltiples cosas no pasó. La apuesta de Brett Favre que no funcionó. Los dos años de Mark Sánchez. Y ya decías, ¿no? Eh, eh, recientemente, Chino Smith, Ryan Fitzpatrick, Josh McCown y lo de Sandra Arnold. ¿no? Entonces, eh, realmente, eh, atrás de Boomer Esiason Ken O'Brien estuvo muchos años, eh, Richard Todd, y después también ahí hay varios en la era post-Neyman. ¿no? A lo que vamos con esta recap que los dos hemos hecho ahorita de los corebacks, es que es lo que es todo equipo de NFL quiere, Tony, ¿no? que es un coreback franquicia. O sea, un coreback que te dure pues, 10 años, ¿no? por lo menos. Y ahora van a volver a intentarlo. Yo estoy de acuerdo en la decisión. Para mí, darnold tuvo su oportunidad eh, muy alto la prospección de él y sinceramente no me mostró realmente nada, Tony. Que haga que ahora que viene un draft cargado de quarterbacks, eh, Jets decida mejor mover a darnold e intentar de nuevo. Creo que es la decisión correcta. Sí, no, totalmente de acuerdo. Ahí vemos de hecho los primeros seis en seleccionar y seguramente se van a ir varios quarterbacks en, aquí en la parte de abajo de la pantalla para los que nos están viendo. Y, y pues sí, no, Jaguars. Pinta para Trevor Lawrence, yo que también creo que los Jets van a ir con Zach Wilson. Después se pone un poquito interesante. Ahorita vamos a hablar de, de los siguientes picks, pero viejo Leonora, ahí sí eh, pinta, creo, después de que llega Robert Saleh, como para que no se equivoquen los Jets, ¿no? Al menos no en elegir a su quarterback del futuro, porque no tienen y por algo se hicieron de dark. Entonces creo que creo que por ahí va. Pues ya decíamos, ¿no? Entonces ahorita en los múltiples eh, mock drafts, incluyendo pues de los principales, eh, pues todo indica que esto eh, es así, ¿no? Ay, caray, esta se puso verdaderamente, de veras, que como dicen por ahí, que dime qué has hecho recientemente, porque cómo varía, ¿no? Lo de San Francisco, pensamos que lo de Garapolo, Tony, iba a ser algo eh, pues permanente para varios años y de repente... 20, como si fuera harinas movedizas, literalmente eh, se esfuma por completo, al grado de que San Francisco está en una situación ahorita en la cual también parece que van a ir con coreback. Eh, y en este caso, ahora eh, parece ser, de acuerdo a los diferentes expertos, hay bastante consenso en que va a ser Mac Jones, el coreback de la Universidad de Alabama, eh, el que entonces. Eh, de esta manera llegaría a los 49ers para ser el coreback, pues del presente y obviamente del futuro, eh, a un equipo que recientemente estuvo en el Super Bowl. Pero lo que voy es el rompimiento o, o pérdida de confianza por la cuestión física, más sabrá Dios que hubo adentro, que a lo mejor no sabemos bien, Tony, de, de literalmente que pues lo de Garapolo es este, pues parece que es, es este, pues Babalu, ¿no? Sí, ahí, ahí, digo, Mac Jones. Yo no confío en Mac Jones, te voy a decir por qué. Yo no confío en los quarterbacks de Alabama en general. O sea, el último quarterback de Alabama en tener éxito en la NFL, estamos hablando de 40 años más o menos, lo más. O sea, de verdad, de verdad. Porque todos se deslumbran por ellos porque funcionan en el sistema de Nick Saban. Y a lo mejor, pues, pues con justa razón, porque pues, Nick Saban es como. El programa más cercano liderado por él de NFL en el fútbol americano colegial, ¿no? tal vez. Pero a la hora bueno los quarterbacks eh, nomás no, AJ Karen es un claro ejemplo. Eh, pendiente tú a bailoa porque pues, estuvo ahí un buen rato. De pendiente también lo de, eh, perdón, Fields no, lo de Jalen Hurts que se tuvo que mover a Oklahoma, pero pues, antes estuvo en Alabama. Y de ahí la lista hacia los años de atrás es, es muy larga también. O sea, no hay mucho éxito con estos quarterbacks de Alabama. Mac Jones es muy bueno y que Bill Belichick también lo volteó a ver, etcétera, etcétera. Pero yo soy muy sincero, yo no confío en Mac Jones. Y pues también está la, la otra parte, ¿no? Que comentó eh, John Lynch que pues, Grappolo va a quedarse. Pues una cosa es que Grappolo se quede, ¿no? Pero no que sea el titular 100%. Yo no descarto ahora que en el mismo día del draft hay algunos movimientos de quarterbacks o algunos otros jugadores por picks. Eh, así que tal vez ahí lo de lo pudiera ser considerado. No, o sea, Insisto, y aún quedándose, pues sería su último año en San Francisco, creo. Pero sí. Mac Jones, a los Miners, no sé, no sé. O sea, no, no porque los 49ers no quieran un quarterback, sino porque yo no confío en los quarterbacks de la va. Sí, hay que reafirmar aquí eh, a los que les gusta el, el fútbol americano en la NFL, que pues San Francisco se movió, ¿no? Eh, para estar en esta posición y entrar dentro de este derby de alguna manera de corebacks, ¿no? Entonces, este, es obvio que van a ir con corebacks. Los otros dos corebacks que por ahí son mencionados eh, relativamente cerca son Justin Fields, el coreback de Ohio State, y también hay mucha mención sobre Trey Lance, el coreback de la Universidad de North Dakota, de la estatal de North Dakota, ¿no? Este... Eh, pero todo indica que será Jones. Eh, su perfil en este programa, pues, multicampeón, eh, a lo mejor también le da un pequeño edge ahí de alguna manera, aunque bueno, sabemos que, que, que Fields obviamente también es la cuestión de Ohio State, eh, pero bueno, pues entonces San Francisco eh, buscará más algo a largo plazo, entonces, este, o buscará a alguien a largo plazo, ¿no? Pero relativamente de estar eh, prácticamente ganando el Super Bowl, ahora estás de alguna manera otra vez. Eh, medio reconstruyendo, ¿no? Este eh, así pasa con la posición de coreback, eh, sin duda alguna. Eh, y si no está eso, eso está fijo y con el alto rendimiento, pues no hay Super Bowl, ¿no? Así de sencillo. La eh, cuarta selección la tiene el, el pobre Cruz Azul eh, de la NFL, que son los Atlanta Falcons, eh, con, pues obviamente eh, el fin de, de la era del equipo que pudo ser campeón. Hay ahí algunas piezas para recargar. Hay que hacer, a, obviamente, han hecho ajustes, obviamente también en la parte de, eh, de arriba. Este aquí, honestamente, Tony, cuando se las gastan en la NFL, me sorprende un poquito eh, con los Falcons. Este se habla de necesidades entre línea defensiva, esquineros, línea ofensiva. Eh, sí, de todo, pues pero de hasta quarterback del futuro, ¿no? Pero bueno, de hecho ponen coreback, pero de hecho lo ponen hasta, hasta abajo, ¿no? Pero en este caso, salvo aquí yo tengo hay, hay alguna ligera variación, pero pero en general eh, múltiples expertos tienen a Kyle Pitts, ¿no? Una ala cerrada de la Universidad de Florida que pues más bien parece receptor, no sé, lo veo más con cuerpo de receptor que el cuerpo de ala cerrada, este um, pero para muchos expertos, Tony, este es el jugador, el mejor jugador del draft. Entonces, no estoy seguro, el otro día lo hablamos en el programa que estamos haciendo día a día en Deportes, eh, de que a las cerradas no es muy común, que no es, no es, más bien, no es común que se vayan en una posición tan alta y con tantas necesidades. Eh, pues sí me sorprende un poquito, eh, este, si a lo mejor esta es la selección, pero bueno, eso es lo que múltiples expertos están diciendo: que este es un talento único y que no puede pasarlo a Atlanta. Que además ayudaría a estar ahí haciendo eh, equipo, por decirlo de alguna manera, con Ridley y con lo que quede de Julio Jones, y pues de alguna manera mantener esa fortaleza ofensiva. ¿no? Pues es que aquí creo que bueno, el, el problema no es tanto el, el que muevan la pelota y anote, ¿no? El problema es proteger a Matt Ryan, el problema es defender la carrera, defender el ataque aéreo. O sea, creo que no hay discusión. Julio Jones y como se ha visto Calvin Ridley, desde su talento hasta el beneficiarse de tener a Julio Jones el otro lado, estos dos son de los mejores dúos en la NFL. Y Matt Ryan, si no se equivoca, es un quarterback consistente. No vamos a decir elite, ni mucho menos, pero es un muy buen quarterback cuando... No, se equivoca, entiendo el que mucha gente coloque ahí a Pitts pero vuelvo a lo mismo, cuántos años, de... o sea pensando en que los Falcons tengan todavía en un ratito a, a, a Ryan en su equipo cómo vas a ganar juegos si no puedes defender tus secundarios, de lo peor que hay en la liga, cuando cambiaste coach en las últimas temporadas y jim Morris tomó el control mejoró la defensa en la última parte de la temporada en los dos años consecutivos pero aún así, ya para cuando mejoró el equipo tenía récord perdedor y no les iba a alcanzar para nada. Entonces me parece que necesitaban ir por alguien de impacto defensivo. Yo entiendo que si está el mejor jugador disponible, no importa la posición eh, o el lado de la pelota en donde juegue, en el draft, pues ve por él. Pero creo que hay suficientes armas como para que haga algo este equipo a la ofensiva, pero necesita creo que su ofensiva mejorar. Ah, con eso dicho, pues yo no sé si buscando tal vez como cuando estuvo ahí Roddy White o Tony González, que sí les ayudó y crean que puedan competir en el sur a los campeones, a un equipo de Nueva Orleans que tiene dudas, a Carolina que tiene dudas. Eh, híjole, no no, no sé si le alcanza a los Falcons eh, con eh, Digo, hay como mil rankings, pero uno de ellos tiene a Pitts, obviamente, como el cuarto prospecto en el ranking general. Eh, y al siguiente ala cerrada lo tienen en el ranking general de todos los jugadores. Eh, a Pat Freemer de Penn State hasta el lugar 66. O sea, es una disparidad abismal, ¿no? En cuanto a están, en cuanto al rating que le están poniendo a este jugador, ¿no? Entonces, pues veremos si Atlanta. Eh, ahora, digo, no, Atlanta, como bien es y no es muy mencionado en el tema de coreback. O sea, sí están mencionándolo, pero que si, a lo mejor que agarren algo eh, muy abajo, muy, muy atrás, pues eh, Ryan no es particularmente un jovencito. Este pero bueno, ahí está esta situación. No pierda de vista este nombre, eh, Kyle Pitts. Entonces, que se dice que para muchos, o para algunos expertos, es de alguna forma eh, pues el talento, eh, tal vez más alto de esta de esta eh, de, de este draft en general. Hay, hay uno de los escenarios, Tony, donde aquí eh, me salta, porque creo que eh, la posición 5 eh, está básicamente pues reservada para para los bengalíes donde me salta un poquito ese donde hay hay gente por ahí que creo que está eh, eh, tal vez pensando en que puede haber un, un movimiento eh, de lo que es el puesto original eh, de que alguien necesitaría coreback o sea porque reitero Aquí voy a utilizar un ejemplo de, de, de X, ¿no? Eh, de de los este de algunos de estos expertos, ¿no? Cincinnati, quinto sitio, Miami seis, Detroit siete. Eh, de, por ejemplo, en este también proyectan que Detroit va a tomar Bactony. O sea, hicieron el cambio este donde mandaron a Stafford y trajiste a Jared Goff, pero tampoco implica, por ejemplo, en uno de estos drafts, eh, mock drafts, como les llaman, tienen a Justin Fields en el puesto siete a Detroit. O sea, amigo, no, 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 no es como que Detroit ya decidió que Jared Goff es el coreback de toda la vida, ¿no? O sea, eh, también Detroit está. También Detroit está en play para tener alguna cuestión de coreback. De eh, en el 9 están los broncos. Eh, y en, ahí, fíjate, curioso, mucho. Hay uno de los escenarios que también, si es que cae, eh, porque en este que estoy viendo aquí, ahorita les mencioné eh, el escenario de Detroit con Carolina, en este que estoy viendo, pues ahí eh, si se acomodan las cosas, tienen a Trey Lance, eh, el coreback para Carolina, y a Justin Fields para los Broncos. O sea, es un draft de corebacks y hay muchas piezas en donde hay evidentemente ver qué puede hacer, eh, o, o sea, que tiene necesidad Cincinnati, no, porque tiene a Burrow, y, y de Miami tiene a Tua. Pero después va a ser muy interesante a ver cómo maneja Detroit, Carolina y Denver la cuestión de los corebacks que queden o si van por jugadores de otras posiciones. Sí, aquí de hecho usted eh, lo puede ver eh, aquí abajito en, eh, en, eh, en su pantalla, si nos está viendo las siguientes posiciones ya del 7 al, al 12. Y, y, y bueno, aquí honestamente sí varios equipos pueden ir no de una u otra manera, porque por ejemplo, de acuerdo con lo que decías de Detroit, eh, Carolina parece que sí le están apostando ahí a, 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 Darn, a Darnold y, y ese grupo. Eh, después viendo a los Broncos, pues mi, si Drew Luck no se equivoca, ¿no? Pero pues si se equivoca, es otro año de regresión por un equipo de Broncos que yo sé que tú y Carlos me van a voltear, pero hoy los Broncos son el segundo mejor equipo del oeste. Eh, así se armaron, el problema es el quarterback. O sea, la duda enorme es el quarterback en línea ofensiva, tienen un ataque terrestre decente, tienen muy buenos receptores, tienen muy buena defensa, gran secundaria. La interrogante es el quarterback, los Cowboys. ¿Qué tomas si ¿Sí eres los Cowboys, Anar? Un defensivo de impacto para llegar al quarterback, alguien de secundaria, un liniero ofensivo para proteger a Dakota porque no sabemos cómo está. Resulta que ahora el ataque terrestre tiene dudas. O sea, ¿qué, qué tomas ahí? Los gigantes, algo Pero, similar a o sea, que se reforzaron. ¿Sabes qué pero con Dallas, eh, al menos los que yo estoy viendo, este ya estamos casi en la recta final. Este solamente es el, apenas el primer video. Eh, amigos, vamos a tener a lo mejor probablemente puede ser que otro. vamos eh, bueno, de hecho, Tony va a tener uno, y seguro, y yo con alguna cuestión más histórica. Este, pero vamos a prácticamente cerrar con los vaqueros. Y nada más con algo muy breve de los de los Chargers. Eh, Chargers está en el puesto 13. Y los vaqueros están en el puesto 10. En lo que yo estoy viendo, Tony, múltiples eh, expertos tienen core, corner a Patrick Sertain, segundo. Para es un vaqueros. gran jugador. Es un gran jugador. Es corner de Alabama, ¿no? Este, uh -huh. eh, otro draft tiene a Willy Pay eh, de Michigan, eh, eh, que es un liniero defensivo, ¿no? Que es un pass rusher. Que podrían poner ahí de alguna manera con DeMarcus Lawrence. Entonces, este, en cuanto a los vaqueros, parece que esto se va inclinando al tema de, de un defensivo. Tal vez Certain, o podría ser este Pass Rusher como opción. En cuanto al tema eh, Chargers, Tony, en algunos de los uh, diferentes eh, pronósticos, eh, tienen. Eh, este me llamó la atención porque lo ligo exactamente a lo de Dallas, ¿no? Eh, en el tema de si. Certain pasa, no, no quiero decir cae, sino vamos a decir un, pierde ahí un lugar o dos entonces, ¿no? Porque en este que estoy observando aquí, consideran que Certain obviamente sería la selección de los Chargers si es que está disponible en el 13. Es muy probable que no, pero Yo lo tienen en la no. órbita de los, de los Chargers y más adelante en la segunda ronda ellos eh, tienen que más línea ofensiva. Eh, con Jalen Mayfield de Michigan, que los Chargers tal vez van a ir por esa situación de seguir este, protegiendo. Bueno, es solamente eh, un escenario eh, en general. Eh, un pequeño previo, a lo mejor nos das algo más eh, detallado de los Chargers y algunas otras cosas del draft, Tony, este, en, en cuestión de unos, eh, vamos a decir, de unas horas, pero danos un anticipo un poquito de lo que piensas ahí que, que pase con Chargers. Yo creo que sí van a ir por un liniero ofensivo, eh, ahí como bien dices en 13, aquí lo estamos viendo ya de 13 al 18. Eh, los, ahora sí que, de, de acuerdo a los expertos, como que los Chargers están en no man's land, ¿no? Porque no vas a, a cambiar para ir para arriba, porque no tienes necesidad, porque se van a ir muchos quarterbacks, pero tampoco lo vas a hacer para abajo, porque... Precisamente, como lo que mencionas de Certain, pues a lo mejor te, si, si, en caso de si te vas para abajo alguien te lo va a ganar, ¿no? Y es nomás por mencionar alguno. Entonces, aquí, Anuar, la verdad es que los Chargers deberían de ir y van a ir por un línea ofensivo. Se menciona alguien fuerte de Northwestern, alguien fuerte de Oregon que puede jugar en los tactos, Se conoce Justin Herbert. Vamos a entrar en más detalles, como bien si este videito. Necesitar. Mencionaron a alguien de USC también, ¿no? Lo platicamos creo, es, en el programa hace poco, ¿no? Sí, también pudiera ser eh, alguna opción. Eh, lo que es un hecho es que a los Chargers les faltan dos linieros ofensivos, ¿no? O sea, un tackle y un guardia. Entonces, vamos a, a ver. Eh, eh. O sea, es, es un hecho que aquí se tiene que buscar eso, pero también, Anuar, yo siento por las otras necesidades que tiene el equipo, pues un esquinero porque no hay secundaria, ¿no? O sea, son dos, nada, se fue Casey, hey, bueno, lo dejaste ir. Eh, te falta un safety, Derwin James, pues qué bueno que está sano ahorita, pero pues ahorita, ¿no? O sea, a lo mejor en la semana 2 ya no está sano y se pierde ocho semanas de la temporada. Entonces, ese tipo de son los que tiene que ver eh, Charge. Tal vez otro jugador, Pass Rusher. Eh, hay muchas interrogantes ahí, todavía. pero Y ya cerrando, amigos, digo, te insisto, Tony nos dará algo más detallado, pero eh, de las opciones que estamos viendo aquí, uno pone a este jugador de USC, Elijah Vera Tucker, otro pone, eh, estamos hablando de, 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 de Chargers, de hecho son dos eh, que eligen a este jugador. Eh, otro pone a Chase Juan, que es un corner de South Carolina. Uh -huh. este Y otro pone a Devonta Smith, eh, el del receptor de Alabama. Pero todos pensamos que San Diego, San Diego bueno, Los Ángeles, pues eh, va a ir por la este, por línea ofensiva. Eh, pero bueno, cada quien ahí a veces tiene diferente respecto a sus gustos. Es que bueno. Pues bueno, esta será que nada, esta primera plática eh, respecto al tema del draft, que será este próximo jueves. Entonces, reiteremos durante el programa de Deportes y en Deportes.com, si eh, para tener ahí detalles acerca del draft. Y le estaremos presentando este, entre lunes, martes y miércoles, pues más contenido respecto a este draft. Eh, Tony, algo que deseas eh, cerrar, eh, agregar. Pues ahora sí que comentar a todos que nos siga en eh, Twitter, Facebook, Instagram con su like o con su follow, obviamente también en Twitch, en YouTube, suscríbase al canal, suscríbase de igual forma al, eh, al, al podcast y obviamente active ¿no? los campanitos de notificaciones, es algo muy importante, así que háganlo, háganlo, porque esta semana va a estar cargadita con mucha información precisamente antes del draft, en el draft y post draft. Y, y post draft totalmente. Gracias amigos, síganos en deportes.com, por favor. Y reiteramos, como dice Tony, suscríbase principalmente directo en YouTube. Suscríbase y denle el famoso like a la campanita. Pásala muy bien. Cuídense. Gracias. Hasta la próxima.